Una mujer atraviesa la Puerta del Sol de Madrid, busca trabajo. La ciudad engulle sus preocupaciones y las proyecta en los escaparates, en la lluvia, en la suela gastada de sus zapatos. Tan solo es dueña de su hambre. Su presente es el de tantas personas con las que se cruza en el camino, la falta de recursos y la desigualdad, la angustia. Se llama Matilde y parece que por su pensamiento y por sus miedos no han pasado casi 100 años. Matilde es la protagonista de Tea Rooms, Mujeres Obreras, una novela-reportaje de la escritora Luisa Carnés, publicada en 1933 y relegada al olvido durante décadas. Su crónica de la pobreza laboral, del abatimiento, de las discriminaciones y acosos que sufren las mujeres trabajadoras se resume en una breve frase nominal. 10 horas, cansancio, 3 pesetas. Creo que en esas 5 palabras late aún hoy una actualísima denuncia de la precariedad. Es un mensaje que nos debe reafirmar al Gobierno y a agentes sociales en la aspiración a ese trabajo decente que representa, con sus palabras hoy aquí, siempre certeras, mi querido Guy Ryder, director general de la OIT. Poco después de publicarse aquella novela de la que os hablo, tras el golpe de Estado en agosto del 36, la Junta de Defensa franquista ilegalizaba en los territorios ganados para la sublevación todos los partidos y todos los sindicatos de izquierda. Incautaba sus bienes y depuraba de la administración pública a sus afiliados y afiliadas. Se iniciaba así lo que el poeta galego Celso Emilio Ferreiro denominó a longa noite de pedra. En el seno de esa larga noche de muerte, represión y ausencia de libertades civiles y sindicales, nacieron en la clandestinidad vuestras comisiones obreras. Nadie con un mínimo de respeto por la verdad histórica y la dignidad de nuestro pueblo puede opacar el profundo significado de ese hecho. Ese deber ético para con la memoria me une personalmente a esta organización. En esta casa común me he criado y aquí me reconozco. Escribió mi admirada Montserrat Roy, la democracia no se aprende en el Parlamento, se aprende en casa. Ser demócrata no es una actitud política, es una actitud ante la vida. Y siento, creedme, que es exactamente así. Y con esa actitud ante la vida, la misma que me ha enseñado mi padre, he procedido y procederé en cualquiera que sea mi responsabilidad. Es un aprendizaje vital y político que nada tiene que ver con la abstracción o cálculo alguno. Tiene que ver con la cultura del diálogo y con una experiencia genuina de la democracia. Tiene que ver con reconocerse en ese legado y saber con cuánto dolor se tuvo que fraguar. Es el recuerdo del proceso del 1001, de los 23 de Ferrol, querido Toixo, de los abogados laboralistas de Atocha, de la matanza también de Vitoria y de los 2 obreros ferrolanos, Amador Rey y Daniel Niebla, asesinados a tiros por la policía franquista en la huelga de la industria galega en el año 72, en una protesta, por cierto, en defensa de un convenio colectivo. El 20 de abril de ese mismo año recibía la medalla de oro al mérito del trabajo Raimundo Fernández Cuesta, falangista, adalid del nacionalsindicalismo, ministro de Justicia, secretario general del movimiento e integrante de la extrema derecha hasta sus últimos días. ¿Cuál era el mérito de aquella medalla sin mérito? Os lo diré. los campos de trabajo de los presos políticos y los campos de concentración en los que se ordenó confinar a miles y miles de personas en este país. Un país que se respeta a sí mismo no puede mantener distinciones de Estado a quien empleó la violencia y la represión para perpetuarse en el poder. Y por eso, desde esta vicepresidencia, hemos propuesto un Real Decreto que impulsará la retirada de honores a quien hubiese vulnerado los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos. Todo lo que hemos vivido en este último año y medio de pandemia no solo nos ha obligado a revisar nuestras certezas vitales y previsiones macroeconómicas, nos ha enseñado además que el movimiento sindical, a través de su participación en el diálogo social y del papel que le reconoce el texto constitucional en su artículo 7, sigue siendo, más que nunca, uno de los principios activos de la democracia. No dudéis jamás de vuestra relevancia, de lo que significáis, de todo lo que estáis aportando en el día a día de este país. Quiero reconocer, querido Unai, tu labor en este sentido, tu altura de miras, tu responsabilidad en unos momentos tan críticos y difíciles, tu generosidad siempre con tu país, con el Gobierno de España y, lo más importante, con los trabajadores y trabajadoras de España. He asistido a tu defensa diaria de las personas trabajadoras y sus derechos, en medio de una coyuntura complejísima para el trabajo, la economía y nuestra sociedad. Es un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todos los equipos técnicos y a todas las personas que habéis participado en las negociaciones del diálogo social y, muy especialmente, a tantas y tantas mujeres valerosas de este sindicato. Y, querida Maricruz, pienso en ti de forma muy especial. Te doy las gracias. Te doy las gracias en mi nombre y en el de todas las compañeras por lo que representas, por la energía transformadora, feminista y solidaria que has imprimido a todos y cada uno de nuestros logros colectivos. Y vuelvo la vista atrás. El pasado 9 de octubre en Roma, en el asalto a la sede de la CGIL, a cuyas afiliadas y afiliados quiero desde aquí enviarles toda mi adhesión y mi cariño, fueron objeto de un ataque sin precedentes. Y sabemos por qué. Las sindicalistas y los sindicalistas sabéis muy bien el porqué de estos ataques. Porque un sindicalismo fuerte, organizado, un sindicalismo que llega a más sitios y a más personas, es una sólida garantía democrática. Representáis lo mejor de este país. Estáis donde tenéis que estar. Y por eso vuestra acción es tan necesaria, pese a las presiones y pese a los atropellos. Sabemos también cómo procede ese irresponsable discurso de odio. Designa un chivo expiatorio y aporta contra él argumentos falsos que tan solo cosifican a las personas y desvirtúan la compleja realidad. No busca el entendimiento, busca culpables, sujetos para seguir odiando. Y los encuentra, antes que nada, entre nosotras, las mujeres. Porque, como recordaba estos días Gloria Steinem, el autoritarismo comienza frecuentemente con el control sobre el cuerpo de las mujeres. Esa escalada fóbica impugna a diario nuestras vidas. El odio a la comunidad LGTBI, a las personas racializadas, migrantes, a las personas pobres o vulnerables y al sindicalismo, porque el sindicalismo encarna los valores de justicia y solidaridad que impulsan el cambio social. Sois, estoy convencida, la vacuna más eficaz contra el autoritarismo y la desigualdad. Y quiero que sepáis que en esa responsabilidad histórica, queridas compañeras y compañeros de las Comisiones Obreras, querido UNAI, no estáis solos. Juntas y juntos nos plantaremos frente a cualquier regresión de nuestros derechos. Vamos a decir no muy alto y muy claro a los que insultan, acosan, vulneran nuestra diversidad, denigran nuestras instituciones y, de paso, intentan rebajar el significado de la democracia, esa que tanto nos ha costado conquistar. Sé, lo experimento cada día en nuestras conversaciones, en cada mesa de diálogo en el Ministerio, que sois muy conscientes de vuestras obligaciones. Es una responsabilidad que se extiende a la transformación de nuestro tejido productivo, a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, a la imprescindible incorporación de la juventud al futuro que queremos y a la consecución de un ecosistema de relaciones laborales más sano e integrador, que participe de la Europa solidaria que saldrá de esta crisis. Habéis estado y vais a estar en todos los temas que son cruciales para nuestro futuro. Me refiero a la inclusión del contenido medioambiental en la agenda de la negociación colectiva, configurando ese país verde, sostenible que nos merecemos. Sois capitales en el debate sobre la tecnología con derechos, justa, sin brechas, que propicia la transparencia de la inteligencia artificial en su aplicación al mundo del trabajo. Vosotras y vosotros estabais allí cuando, de forma pionera, en la Ley Ryder abrimos el corazón de los algoritmos, haciéndoles accesibles a la representación de las personas trabajadoras. Hemos escrito una página decisiva en el futuro de nuestros derechos laborales. Y estáis y seguiréis estando en otro debate fundamental sobre los usos del tiempo, la jornada laboral, el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión digital, los cuidados, la conciliación, la corresponsabilidad. Los derechos de las personas trabajadoras no se quedan a la puerta de los centros de trabajo ni se detienen ante el teclado de un ordenador o ante un algoritmo. Tejemos, en definitiva, vínculos de confianza, porque la confianza refuerza la democracia y la vivifica. Damos certezas a las personas trabajadoras y a las empresas, y ahí están los grandes acuerdos sociales que lo demuestran. Ahí están los ERTE, adscritos en esta nueva etapa a la formación y cualificación a lo largo del ciclo vital. Una herramienta que adquirirá carácter estructural y que, como sabéis, ha permitido salvar a más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras y a más de 550.000 empresas. En ese balance de confianza y de certezas está también el salario mínimo interprofesional, que ha protegido justamente a quien menos tiene, a quien más ha sufrido los envites de la crisis. ¿Quién cree que podemos dejar atrás justamente a quien más lo necesita? ¿Quién puede defender eso? ¿Quién puede olvidar los niveles de desigualdad que afrontan las mujeres y los jóvenes en sus trabajos? No os quepa duda que es y seguirá siendo así. Vamos a continuar, vamos a cumplir en el año 22 y en el 23 con esa senda que nos indica el Comité de Expertos en relación al salario mínimo interprofesional, y también vamos a cumplir con la Carta Social Europea, y lo vamos a hacer mano a mano con los agentes sociales. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Y lo hacemos por convicción y por dignidad. No es un balance triunfalista, al contrario, pero os aseguro que lo mejor está por llegar, porque, como sabéis, las cifras de reducción del paro ya nos van acompañando en nuestro propósito de una recuperación justa. Hoy os voy a dar un dato, dos. Como sabéis, ya son 7 los meses consecutivos de descenso del paro, con una reducción de más de 752.000 personas en desempleo. Y además, un balance histórico. Más de 19,5 millones de personas son afiliados y afiliadas ya a la Seguridad Social. Hay políticos a los que les gusta hablar de cifras. A mí me gusta hablar de personas. Las cifras solo tienen sentido si miramos a lo que hay detrás de ellas. No nos debemos olvidar, por eso, nunca de las personas que nos han traído hasta aquí durante este duro año y medio. Las quiero mencionar. La gente que trabaja en los supermercados, los reponedores y cajeras, en la limpieza, en los call centers, en las peluquerías, en los bares, en los hoteles, en las agencias de viaje, en los transportes, los enfermeros, las médicas, los trabajadores en todos los sectores, en el campo, en la construcción, en los astilleros, en la industria láctea, las maestras, los maestros, los estudiantes, el personal de investigación, los riders, los abogados, procuradores, el personal público, las arquitectas, periodistas, aparejadores, las trabajadoras de la cultura, la gente del teatro, de la música, de la danza, de los espectáculos, del arte. Es una obligación nombrarlos a todos, porque han estado impulsando la recuperación de este país en muchas ocasiones, arriesgando incluso sus vidas. Ese compromiso con todas y todos ellos cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año: la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Vamos a derogar la reforma laboral, y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas, compañeros y compañeras. A pesar de todas aquellas personas que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país. Sé que vosotros sabéis lo que supone hablar de reforma laboral, pero quiero compartir una imagen que creo que la ilustra a la perfección. Mucha gente habla de la reforma laboral sin saber de qué habla. Muy poca gente conoce el Real Decreto 3/2012, lo que supuso, las vidas que destrozó. La imagen de la reforma laboral se ve en esas camareras de piso que cobran 3 euros la hora por limpiar habitaciones de un hotel, que se pagan por 60, 70, 80, 100 euros, 150 euros. Esa precariedad, esa injusticia es la reforma laboral y eso es lo que vamos a derogar definitivamente. Nuestra convivencia no se puede basar en esos pilares. Aspiramos a una sociedad en la que la gente pueda vivir con dignidad, con buenos salarios y con buenas pensiones, con vidas plenas y felices. Por eso vamos a derogar un articulado que inoculó dosis letales de precariedad y de temporalidad en nuestro cuerpo social, abriendo paso a la transformación y modernización definitiva de nuestro mercado de trabajo. Llevamos trabajando con seriedad y con rigor desde el pasado 17 de marzo. Lo sabéis, muchas mesas de diálogo, centenares de propuestas que os agradezco. Centenares de horas compartidas, horas, esfuerzo, sacrificios que os quiero agradecer hoy más que nunca a los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Nada sale de la nada y esta negociación es fruto de vuestro tesón, de vuestro empeño, de vuestra determinación. Eso es justamente lo que nos ha permitido avanzar como lo hemos hecho y nos encontramos ahora en la recta final de esta negociación tan necesaria para las personas trabajadoras y, por tanto, para nuestro país. Pero nuestra voluntad, os lo aseguro, va aún más allá y nace de un deber ético como Gobierno. Vamos a afrontar una tarea nunca realizada en nuestro país en más de 40 años. No nos vamos a detener en la reforma laboral. Tenemos más ambición todavía. Yo sé que vosotros también. Queremos llegar más lejos y queremos hacerlo con quien levanta este país todos los días. Lo haremos como hasta ahora, con diálogo y buscando acuerdo. Para ello necesitamos el impulso de este sindicato, su energía, la fuerza de vuestro millón de afiliados y afiliadas que ejemplificáis mejor que nadie el motor que mueve nuestra sociedad. Vamos a desechar lo que no nos vale, vamos a combatir una temporalidad que observa en nuestro país la tasa más alta de toda Europa desde hace muchas décadas. No podemos aceptar como normal que en los últimos 10 años en España se hayan formalizado 164.827.451 contratos temporales y que uno de cada 4 de estos contratos tenga una duración inferior a un mes. La precariedad y la temporalidad son una amenaza constante de los derechos laborales, pero también de nuestra salud y seguridad en el trabajo. La precariedad y la temporalidad minan nuestra salud mental y física, nuestras expectativas de futuro, complican y amenazan nuestras vidas. Por eso vamos a actuar también ahí, protegiendo la integridad de las personas trabajadoras. Y aquí hoy os anuncio que vamos a activar un plan de choque contra la siniestralidad laboral, un ambicioso dispositivo para frenar la lacra de los accidentes mortales que se alimenta precisamente de la temporalidad y de la precariedad en los puestos de trabajo. Vuelvo a aquella muchacha que atraviesa el centro de cualquier ciudad española en busca de un trabajo. Han pasado casi 100 años y se encuentra sola ante la precariedad, ante esa recesión que parece a veces crónica. Es víctima de la inestabilidad laboral, de un sistema productivo que castiga doblemente a las mujeres jóvenes y les dice: no puedes tener un trabajo digno ni permitirte un proyecto de vida sostenible. Acabo ya. Me habréis oído en las últimas semanas hablar sobre un nuevo proyecto de país. No hablo de partidos ni de frentes. Hablo de una construcción coral, una conversación responsable, tejida con los hilos de la escucha y de la empatía, de los derechos sociales, de los cuidados. Os hablo de la sociedad española, de toda ella, de un proyecto a favor de la sociedad española. Es un país en el que sueño, en el que un sueldo digno sí garantiza el acceso a la vivienda y el poder pagar la factura de la luz. Un país con plenitud de derechos, en el que hay igualdad entre hombres y mujeres, en el que la cultura y la educación vertebran y dan sentido a todas y cada una de nuestras respuestas. Y como he dicho, ahí serán necesarias todas las manos, todas las mentes y todos los corazones. No olvido ni por un solo momento, nunca en mi vida, que son las personas trabajadoras las que construyen este país. Lo tengo presente en cada mesa de negociación, en debates duros, en el seno del Gobierno, difíciles, en cada paso que damos adelante colectivamente. Pienso en todos vosotros, en todas vosotras, por ellas, por lo que representáis como afiliadas y afiliados de las comisiones obreras. Os digo con mucha solemnidad que el tiempo de la retórica ha terminado. Que hay una sabiduría y una experiencia, la de las personas trabajadoras, que trasciende y supera los discursos y las declaraciones de intenciones, que ahora tocan hechos y no palabras. La ciudadanía no quiere la política que no cumple, que dice una cosa y, sin embargo, después hace otra. En esos hechos, no en las palabras, me encontraréis, y desde esos hechos os aseguro también que mi compromiso con el nuevo país que avanza, a pesar de todo avanza, con la mayoría parlamentaria progresista y con el Gobierno de coalición es total. Derogar la reforma laboral del Partido Popular es defender nuestra democracia y nuestro estado de bienestar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a culminar esta tarea, que además está ya avanzada, y justamente lo vamos a hacer para desterrar, después de tantas décadas, la temporalidad y la precariedad que atenazan nuestras vidas y nuestro futuro. Hay jóvenes que no saben vivir fuera de la precariedad. Creo que este Congreso, querido Unai, queridas compañeras y compañeros, es un lugar inmejorable para hablar, sumar y avanzar, desde la fuerza que nos da el trabajo decente, el sindicalismo y sus valores de progreso, justicia y solidaridad. Como empecé, porque esta es mi casa, aquí he aprendido la democracia y por eso os debo mi total gratitud. Enhorabuena a la Ejecutiva Confederal entrante. Enhorabuena por la organización de este Congreso, a todos y a todas las compañeras de Comisiones Obreras. Enhorabuena a vuestro secretario general, querido Unai, que siempre has estado a la altura y has dado lo mejor de ti mismo. Amigos, amigas, a pesar de todo, seguiremos trabajando juntos. Moitas grazas, muchas gracias, eskerrik asko.